Mache, como lo hemos hecho, creo que ya lo han podido visualizar, ¿sí? Esto queda duro. Y dirán, no, pero profesor, yo le puedo poner solo una bolita. No, esto en realidad tiene que ir pegando. Va siendo parte de la textura, que no quede como una bola, sino ya esto tiene que ir bajando, agarrando parte de esto. Acá la maestra, así como está acá, ¿sí? Ya es parte de, le da más precisión, más técnica, ¿sí? Igual acá. Entonces, después de eso, como hemos estado haciendo allá, primero, después de esto, se pega con lo que es este, el papel del encolado, una sola capa, ya para sellar, y luego de eso, la tiza y cola, ¿sí? Gracias. Es que va a quedar también, pero con el tiempo se va a cuartear. Eso, y a veces no se cuartea. Esto que no lo pasa. Exacto. ¿Eso con qué lo has hecho? Esa es la pura tiza con la cola, ¿no? Esta es la tiza con la cola. ¿Te faltó acá? ¿Le das acá? Profe, y después de eso se pinta. Después de esto, claro, después de esto tienes que pintarlo. ¿Con qué, qué pintura? Primero es como pintar pared. Primero témpera blanca como base, como sellado. Y luego de eso ya este, pintas el color que tú quieras. Acá vamos, ya. ¿Qué pasó? ¿A de frente? Le ha hecho bastante vaselina, ¿no? No la voy a sacar la seca después. Yo no tengo la culpa ya. Ay, ¿no tienes esas pulpitas? A veces es así, con todo y vaselina. Pero con los alumnos no lo recomiendo. Sí. Claro, pues. Los papás te decían. Después tú pones el ahí sí. Ya fuiste, vio la nariz, una vena salía por aquí, algo, utilizamos lo que es la técnica de papel maché. He mandado el video justamente para que lo puedan ver. Igual hoy voy a explicar acá cómo hacer. Es más, lo vamos a hacer. Sí. Atento, cualquier cosita, siempre la pregunta y estoy dispuesto a resolverlo. Muchas gracias.